arriba de 600 ya sería un muy buen número para esto. Pues yo creo que ya hablando de arriba de 600, 700 mil ya sería una gran, gran número. Oye, hablabas de la gran experiencia que dejó la pelea con Cotto. Ahí vimos una gran mejoría en la defensa de Canelo Álvarez. ¿En qué se ha mejorado aún más? Decía Canelo ayer que aún no estaba al 100 de su capacidad. Pues yo creo que verse bien en peleas ante boxeadores de primer nivel como Cotto siempre es muy bueno. Hemos mostrado avances. Yo creo que en el boxeo pues nunca se deja de aprender. Eso ya está muy trillado, eso lo sabemos, pero ha mostrado mejorías y enfrentándose a rivales de gran categoría nos hemos visto bien y creo que ha ido avanzando poco a poco. ¿Eddie Pacquiao qué le dice también a ese nombre que se puede dar para sacarlo? Pues nosotros estamos listos, nosotros si ganamos el sábado, pues yo creo que va a haber varios oponentes para enfrentarlos en septiembre, nosotros vamos a estar listos siempre y cuando pues hagan las 155 libras. ¿Por eso no vamos a Saúl? ¿Por ahí podrían de 154 ya serían 155 sea? Pues vamos a ver, nosotros estamos listos en 154, 155. How much did it go on as a team, go to the Mayweather experience, if y'all go as a team, and how did it help Saúl as a fighter to be prepared for a big stage like this? The Mayweather fight, yeah. ¿Qué tan importante fue la pelea de Mayweather para la enseñanza, para la experiencia, para llegar a una pelea como la del sábado? Pues todas las peleas son enseñanzas, enfrentarte, como te digo, subirte al ring 12 rounds con uno de los mejores boxeadores en las últimas décadas, siempre te va a dar mucha enseñanza, subirte con Cotto y pelear 12 rounds, te da mucha experiencia con Lara, con Trout. Creo que vamos por el camino correcto y poco a poco ha ido agarrando aún más experiencia y pues lo ha demostrado en las peleas. Those fights have all been important. Going 12 rounds with fighters like one of the best fighters in the last decades, like Mayweather, fights 12 rounds with Cotto, fighting 12 rounds with Lara and Austin Trout, have all gained that experience, and I think that's what we're showing every fight, getting better and better. I noticed. Cuando hay críticas para el Canelo, también más críticas hacia ti como entrenador. La línea es muy delgada entre ser un buen entrenador o el mejor o ser pésimo. Así es, yo creo que donde quiera hay críticas, pero al final yo creo que los resultados hablan por cada quien. El hacer un boxeador desde que es amateur y traerlo a estos niveles, yo creo que no es fácil, no cualquier entrenador lo hace. Y el tiempo le dirá a uno, le lo pondrá uno en el lugar que uno lo merezca o lo que la gente lo catalogue. With how big Canelo is getting and how large his fan base is everywhere he goes, is recognized. Does he ever worry about him losing focus and losing track of what got him to be successful? Con la magnitud de que está creciendo Saúl o Canelo con la popularidad, con la fanaticada, ¿alguna vez te preocupa que pueda perder el enfoque y pues, a perder piso? No, yo creo que no. Él desde los 18 años ya le ha ido bastante bien en el boxeo ahí en México. Dio un salto importante a los 18, 20 años y yo creo que ya a esta edad ya sería muy, muy difícil que perdiera el enfoque. No, not at all. At 18 years old, he did a big leap in his career in Mexico and he was already very popular and very, crowd. If he would have lost focus, it would have been then. At this age, it's very difficult for him and with his maturity to have lost it. Si es necesario, Eddie, por los planes que ustedes tienen, porque quizá los números de Golovkin no sean tan buenos, ¿preferirían dejar el título a darle una oportunidad que quizá ahorita no se merece? ¿Porque no sería lo suficientemente productivo? No, yo creo que sí se lo merece. Es un campeón mundial, uno de los mejores boxeadores que hay ahorita libra por libra. Ya esto es cuestión de negocio. Nosotros nos juntamos con De La Hoya y vemos qué es lo que va a seguir. ¿Ustedes están listos? Sí, nosotros estamos listos para pelear con el que sea. Siempre y cuando nos convenga. Es una pelea interesante, quizá muchos sobrevaloran a Golovkin. Es una pelea interesante y sobre todo una pelea dura, no es una pelea difícil porque enfrentar a un peleador que solamente tira piedras y sabe ir adelante no es una pelea difícil, es una pelea dura por lo fuerte que es Golovkin, pero pues hemos enfrentado peleadores fuertes, difíciles y hemos salido también adelante. I want to translate because that's very important. It was a real good question about Golovkin, if that fight can happen. And Eddie says, yes, we're ready to fight everyone, as long as it makes sense. But let's concentrate on this fight, we'll move on, we'll sit down with Oscar, and if it makes sense, we can do it. It's not a difficult fight. It's a tough fight, it's a hard fight. Not difficult because he comes forward, throws punches, throws rocks, but it's not a stylistically difficult matchup. So what's it going to take to get the job done this weekend? What are the keys to victory? ¿Cuáles son las claves para la victoria este sábado? Pues cerrar las salidas, presionar mucho a Khan desde el primer round y
empezar a golpearlo al cuerpo, empezar a tatear nuestras combinaciones y pelearle en el cuerpo. Closing the corners, pressuring them, work the body, and work what we've been doing. When the matchup was first made between Amir Khan and Canelo, cuando se hablaba primeramente de la pelea, ¿qué pensabas en el momento exacto? ¿Qué pensabas del matchup? Pues que es una pelea difícil. Khan es un peleador con mucha experiencia en el terreno, mató un peleador rápido. Los peleadores amateur rápido siempre se le dificultan a los profesionales. Es un peleador que tiene mucha disciplina, que trae mucha hambre y siempre lo primero que dije es una pelea difícil. First thing he thought it was going to be a very difficult fight because of his experience, his amateur experience, his speed. An amateur fighter with that kind of experience and that kind of speed always makes it difficult for a professional fighter. So that's the first thing that came to my mind. Hey Eddie, Canelo, he's been incorporating the kind of the shoulder roll, the Mayweather shoulder roll, certain Mayweather type of moves in there. Would you say he really respects Floyd Mayweather and he has been incorporating some Mayweather tactics and styles? En su boxeo ha estado incorporando Canelo un poco del uso del hombro como Mayweather. ¿Tú crees que él aprendió mucho de esa pelea y que también respeta mucho la calidad y el estilo de Mayweather y que por eso está incorporando un poco de eso en su boxeo? No, yo creo que Canelo desde joven, desde antes que empezara a pelear con Mayweather, siempre le gustaba, decíamos, a que se quitara, a que hiciera defensa con los hombros, a que mueva la cintura. Nosotros aprendimos mucho de Gilberto Román, nos gusta mucho ver desde que él empezaba, veíamos peleas de Román y Román pelea de ese tipo de estilo, entonces ya cuando peleó con Mayweather han dicho que implementó cosas de él, pero para nada. No, no, pero sí le dejó mucho aprendizaje, cómo no. He did learn from fighting Floyd many things and obviously experience, but at an early age we taught him and he liked and adapted very well of using the shoulder roll and using moving the waist and blocking and having to miss punches, because at an early age he watched videos of Gilberto Román, which is one of Eddie's favorite fighters of all time. Y de boxeadores de muy muy anterior, de Sugar Ray Robinson. And he watched videos of Sugar Ray Robinson. Desde que estaba niño, as a little kid, he would see those videos and learn a lot of that craft. And he never studied Floyd Mayweather. I'm sorry. And he never studied Floyd. Sí, previo a la pelea. Sí, como no lo estudiamos, pero pues Floyd es un peleador difícil. Nadie le ha ganado. Un peleador muy inteligente y claro que se aprende bastante de él. Oh yeah, we studied him. I mean, Floyd's a tremendous fighter. He's never been beat. He's a very difficult fighter. And yeah, we learned a lot from him. Canelo Alvarez just. No, yo creo que todas las peleas se toman porque uno cree que está listo el peleador. La prueba está en que nadie ha estado listo para Floyd. Pacquiao, siendo ya 5 veces campeón mundial, Márquez, tricampeón, todos los que lo han enfrentado han tenido un gran récord y no han estado listos. Yo creo que las peleas se toman cuando uno cree que están listos y se pierden como se puede perder. The question was, did Canelo take the fight too early in his career, too early in age to fight a Floyd Mayweather? And he says, no, not at all. We thought we were ready. We took the fight when we thought we were ready. That's when you take him. And the proof is, nobody's been ready for Floyd, right? Even Pacquiao, who's been a multiple division world champion, wasn't ready because he's undefeated. So, And Marquez, correct. You know what, everyone talking about Khan's speed, does he feel that Canelo's speed is being underrated in this fight? Mucha gente está enfocada que la velocidad de Khan. ¿Tú crees que muchos están olvidándose de la velocidad o despreciando la velocidad de Canelo? Así es, dicen que él es rápido, pero no tiene combinaciones rápidas. Saúl es rápido, también sabe y combina rápido. Khan tiene velocidad, pero solamente con los golpes rectos, no tiene muchas combinaciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos la ventaja en cuanto a combinar más rápido que él. Yes, definitely. I think it's being overlooked. Khan is a very fast fighter, but if you notice, his combinations are not that fast, and they're all straight punches. Canelo, on the other hand, is a very fast using combinations, a variety of punches. Can you tell us a little bit about the reaction in Mexico the night Amir Khan beat Marco Antonio Guerrero and what it would mean to the Mexican people if Canelo was to get some sort of revenge for that? ¿Puedes decirnos un poco de la reacción que México tuvo, la fanaticada mexicana, cuando Amir Khan le ganó a Marco Antonio Barrera, y que esa fanaticada van a sentirse vengados si Canelo le gana a Amir Khan? Sí, yo creo que sí dolió esa derrota de Marco, porque Marco todavía tenía un gran nombre dentro del boxeo, lo tiene pues, pero en ese entonces todavía estaba activo y
sí caló allá los mexicanos y es como se dio a conocer a Amir Khan allá en México. Entonces yo creo que si le ganamos, pues iba a haber algo de algún ingrediente para yes, que le vengamos. Definitely, I mean it did hurt because Marco is one of the top names in Mexico in boxing, and at the moment he was still at the top, one of the top levels. That's when we realized who Amir Khan was after that victory. So I think after Saturday night, it would give that ingredient to the fans, that satisfaction back. Do you believe Canelo's next fight will be against the middleweight, regardless who it's against? ¿Tú crees que la siguiente pelea sea con un peso medio, independientemente quién sea? No, definitivamente no. Él no va a pelear en 160 libras mínimo. En unas 3-4 peleas no pelea en 160. No, not at all. Maybe in 2 or 3 fights, you'll fight at 160, but right now, no. Y for those in Europe, por ellos en Europa, que no conocen, no saben cómo su standing in México. Can you explain how Canelo is viewed? How big a star is he in Mexico? ¿Qué tan grande es su estrella en México para la gente en Europa que no lo entiende, no lo han visto? Pues yo creo que es uno de los mejores deportistas que hay ahorita en México y pues lo reconocen, mucha gente lo reconoce desde joven, lo han apoyado bastante, porque en México pues ahorita adolecemos de grandes deportistas, lo que es él, Javier Hernández, ahí Sergio Pérez son los que están sacando la bandera por mí. No, definitely, he's very admired, he's very respected, he's very well recognized because he's one of the few top athletes at the elite level. He mentioned a couple athletes that are at the top level in various sports, and Canelo's one of them. Can you just walk ordinarily down the street? Puede caminar por las calles así ordinariamente, o sea, en el sentido de que no lo reconozca. No, la verdad ya no puede decirlo, conoce toda la gente ya en todo México, donde quiera que vaya, ya todo el mundo lo conoce. Not at all. He's very well recognized, and now it's just, you know, obviously very popular. Final one for me. Is there a pressure on him from Mexican people to be the next great star and to succeed? ¿Hay alguna presión adicional para él que él sienta de que la gente espera de él que sea el siguiente estrella mexicano? No, al contrario, es motivación para él. Él quiere llegar a ser uno de los mejores boxeadores que haya dado México y es lo que le motiva. No, not at all. He wants to become one of the best Mexican fighters in history, and that's what motivates him to keep working hard. Can I ask what the Mexican fight community's opinion is on the British fighters? Generally, when Mexicans fight British fighters, they win. And also, how impressed are they? How many world champions are in this fight? Que la impresión de los peleadores británicos, muchas veces hay muchas peleas entre mexicanos y británicos, y cuál es la impresión de los campeones británicos. Muy buena escuela la británica, peleadores muy fuertes, que tienen mucho corazón y que van siempre para adelante. No, it's a very great school of boxing, a lot of courage, very strong, very valiant fighters, and I'm courageous, and they're always going forward. ¿Cómo fue el proceso para llegar a ese punto de boxeo de Canelo Álvarez para desarrollar las combinaciones y la puntería que ha tenido y que mostró en la pelea contra Miguel Cotto? Pues entrenamiento de 12, 13 años, desde que vas empezando hay que mejorar las combinaciones, trabajar bien los golpes, hacerlos bien, pararte bien. Pues es un proceso largo que, como te digo, gracias a Dios se ha dado las cosas y más que nada nos han dado resultados. ¿Crees tú que la pelea contra Cotto fue la graduación de ese proceso? No, todas las peleas tienen su graduación. Ganarle a Cotto fue un gran triunfo, pero yo creo que todavía falta mucho más para ganar. De no presentarse el knockout, ¿sería para ustedes algo que los decepcione o están valorando todas las posibilidades contra un peleador tan elusivo y tan rápido como es Amir Khan? Dependiendo, puedes trabajar tus 12 rounds haciendo las cosas bien y trabajando bien una pelea, o puedes terminar los 12 rounds casi noqueado desde el octavo round y sacar la pelea con pinzitas y ganarla. Yo creo que todas las peleas, siempre y cuando se ganan, se tienen que se mejoran. Trabajar 12 rounds y si haces bien las cosas y muestras avances, yo creo que no hay ningún problema. And Eddie, you almost won Trainer of the Year last year. What was his reaction to being so close, and is that really important to him, this type of accolade?
Casi ganaste el entrenador del año, el año pasado. ¿Qué tan importante es para ti ser reconocido y tener esos reconocimientos? Pues es importante siempre que te vayan tomando en cuenta. Esos premios regularmente no se los dan a los mexicanos. Siempre todo lo que hace la gente aquí en Estados Unidos es lo que le toman en cuenta. Hay muchos entrenadores muy buenos en México que nunca les han dado ese reconocimiento. Que yo me encuentro por debajo de esas grandes, de esos grandes entrenadores. Está el papá de Eric Morales, está el señor Montiel, está el señor Rómulo Quirarte, que jamás les han dado un reconocimiento de ese tipo, pero han hecho grandes campeones. Entonces lo único que me queda es trabajar, y el día que me muera van a ver si fui bueno o fui malo. It's very important to be recognized, and more than anything to the work to be valued. There's many great trainers in Mexico, and unfortunately these awards, these recognitions have never been given to them. For instance, Eric Morales, his father, Don Romulo Quirarte, one of the greats. Mencionaste otro, el señor Montiel. Mr. Montiel, Montiel's father. Three of the top Mexican trainers, and they've made many world champions, yet they haven't ever been recognized, and they've been under some Don trainers. Nacho Beristain. Nacho Beristain as well. They haven't been given those awards. But you know what? Maybe when I die, people will say, hey, he was a great trainer. But why is that? Is there, I just keep working hard and doing my thing. Do they underestimate the Mexicans? ¿Están subestimados ustedes? ¿O por qué no? ¿Por qué no les dan ese? No sé, eso solamente la prensa lo sabe, la verdad. Ya ha habido grandes entrenadores, han hecho bastantes campeones, y casi no se les da ese tipo de mérito, nada más porque están en peleas grandes. Y hay otros entrenadores que tienen 3-4 campeones del mundo y no hacen las peleas aquí, no se les toma el reconocimiento. Estamos hablando de Japón, de Argentina, en Europa. What he's saying is it maybe it's because they don't have that one key fighter that's fighting on the big stage, you know, on and on and on. They might be fighting in Japan, they might be fighting in Mexico, they might be fighting all over the world, but they're not on the big stage where many of the press or everybody is seeing them day by day. I can say personally, this is not from him, that this is a trainer that worked with Chololo Larios, who was a champion that wasn't really well recognized, yet always in great fights, always in great battles, won world titles, but also had Canelo Alvarez. Este año cerramos nosotros con dos campeones mundiales. Y fuimos a ganar un campeonato mundial a un campeón a Japón, y ganamos un campeonato mundial aquí en Estados Unidos. Pues le dan a veces el reconocimiento a otros que nada más tienen un campeón. Entonces hay mucha disparidad en eso, pero como te digo, eso a mí no me preocupa. Me preocupa que mi peleador gane. It's a variety of reasons, but I mean, it's like we just went to Japan, won a world title, we won a world title in the States, but you know what? We don't get the recognition, that doesn't worry me as much. It'll come when it's time, and my important thing is that my fighter keeps winning. What I was gonna say is, yeah, Canelo since the amateurs. This is a trainer that made a fighter from day one, didn't get a made fighter who was already at the top and said, hey, I got a world champion in my hands now, he's the best fighter in the world because of what I've done. It's very different with the other fighter. Danira. Danira. Dante! There you go. Go ahead. Oh! Hi guys, do not forget to follow me on Instagram at Janita. Wait, sorry. It's all good. Guys, do not forget to follow me on Instagram at official Janita K. Let me see. Let me see it. Oh, look at you. Hey, they want Dante. Okay. Hey. Okay. Two, three. It's a brand new Instagram new. Because she got her hat. So this is a brand new one, guys. All right. There it is. All right. Yep. There we go. Don't forget to follow me, guys. You too, Dante. You know I will.